Ya es martes por la mañana. Vamos a orar juntos este día. Señor, alabamos tu nombre una vez más. Qué privilegio tenemos de despertar y más aún de venir al templo temprano, antes de cualquier otra actividad. Queremos agradecerte por esta música, la dinámica oración, y a pesar de los leves inconvenientes, agradecerte porque sigues con nosotros. Señor, vamos a estudiar tu palabra. Por favor, una vez más rogamos que el Espíritu Santo sea levantado entre nosotros y que a pesar de que el mensaje de esta mañana pareciera quizá ser trivial por ser un asunto juvenil, podamos dimensionarlo como tú lo ves. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel comenzó a avanzar en las indicaciones de conquista a tierra prometida que Dios le había dado. Y después de destruir a los amorreos, llegaron y se plantaron frente a los campos de Moab. Y ahí junto al río Jordán, en la zona que es Jericó, acamparon. Y Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, estaba bien atento y asustado. Porque el Facebook de aquel tiempo había corrido la noticia. Este pueblo es imparable. Dios, el Dios de ellos, los acompaña. Y como en aquellos tiempos los reyes no solo reconocían un Dios, sino muchos dioses, y eran muy supersticiosos, él decía, si ese Dios es más poderoso que los míos, estamos perdidos. Y empezaron a tener miedo. Y buscaron una estrategia, dice el libro de Números. Balac dice, ¿saben qué? Tráiganme a alguien que pueda embrujar a esta gente, que les lance una maldición, un hechizo, lo que sea. Y entonces dieron con Balaam. Balaam es un personaje en la Biblia muy profundo. Es un profeta que conoce a Dios y cómo se comunica con Dios, pero la verdad, en resumida cuenta, anda muy mal. La historia de hoy no es cómo llegó Balaam. Usted léalo en Números. Es una historia emocionante. Hasta una burra habló. Pero lo que quiero referir es cuando Balaam llega finalmente con Balac. Dios no quería que Balaam asistiera a ese llamado. Pero Balaam estaba emocionado por los premios, por el dinero, por la recompensa que Balac le iba a dar. Entonces dice, Señor, yo sé que tú no quieres, pero dame una oportunidad. Déjame hacer algo. Mire, no quiero afectar a tu pueblo, nada más quiero recibir mi dinerito. Y así buscó oportunidades para llegar con el rey. Cuando finalmente llegaron, en la mente de Balac estaba lo siguiente. Balaam, por favor, te traje para que veas este pueblo y lo maldigas. Si tú lo maldices, mi gente va a tener valor de atacarlos. Si tú lo maldices, ellos no nos van a destruir. Y si tú lo maldices, yo te voy a llenar de favores y de regalos. Balaam sudando dice, ay, ay, ay. Mira, yo no te garantizo nada porque yo solamente puedo decir lo que Dios me diga. Pero vamos a intentarlo. Por favor, consígueme y hazme 7 altares. Y me pones un becerro en cada altar. Y ahí está Balac emocionado, ¿no? Poniendo ahí todo, preparen. En la mente de Balac es un hechizo, es un conjuro. Pues preparen la brujería, échenle ganas, todo. Y entonces él va y consulta al Señor. Balaam consulta al Señor. Por supuesto, el Señor le dice, ni se te ocurra. Es más, yo te voy a dar un mensaje para Balac. Y después de consultar al Señor, regresa Balaam. Y Balac dice, ¿listo para que lo maldigas? Más o menos. A ver, empiézale pues. Y viendo el pueblo, dice Balac. Y empieza a decir cosas en contra de Balac. Y remata diciendo, bendito sea el pueblo de Israel. Y Balac dice, no, ¿qué estás haciendo? Te traje de lejos para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Pues ya te dije. Yo no puedo decir lo que Dios no quiere que diga. Ah, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de lugar, a ver si se te refresca la memoria. Y lo cambia de lugar. En la mente de Balac estaba, se me hace que se está impresionando con la gente. Lo voy a llevar a un lugar donde no vea tanta gente. Vuelven a poner los altares. Balaam dice, bueno, a ver qué sale de esto. Y Dios le da otro mensaje. Regresa Balaam. Y Balac dice, ¿listo para la hechicería? Más o menos. A ver, ¿qué te dijo? Pues dice el Señor, o Balac, que si tú piensas que Él es un hombre para que cambie de pensamiento, que no, que seguimos igual, bendito sea el pueblo de Israel. ¡Ay! Dice Balac, pero qué cabezón eres, no hagas eso. Es más, si no lo vas a maldecir, pues
de perdida no lo maldigas, no lo bendigas, me estás haciendo daño. Yo te dije. Una vez más. Y así la tercera vez pasa lo mismo. El pueblo de Israel, en lugar de estar maldecido, es bendecido tres veces. Y Balac, desesperado, que se arranca los cabellos, dice, ¿por qué me has hecho esto? Déjeme hacer un paréntesis en esta historia. Nunca tenga miedo a la hechicería y la brujería, a menos que usted se meta en eso. Dios es poderoso y cuida de sus hijos. Nunca tenga miedo a la hechicería y la brujería, un huevo en su puerta, nada. Tenga miedo de andar lejos de Dios. De eso tenga miedo. ¿Está conmigo? Ahora, fíjese bien. ¿Cuándo termina esa parte de la historia que podría acabar con un final feliz? El asunto se pone turbio y ese es el punto de esta mañana. Balaam dice, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo recompensa. Y Balac desesperado, ¡ay! Nos van a destruir. ¡Ay! Lo traje de lejos y ni el gasto ni los viáticos que estoy pagando y lo vi, ahí estaba. Entonces Balaam dice, ¿me permite, Señor? ¿Qué quieres? ¿Otra bendición? No, no, mire. No debería decir esto, pero lo voy a decir. Yo no puedo maldecir al pueblo que Dios bendice. Pero yo te puedo decir cómo puedes destruir a ese pueblo. ¿Eh? ¿Sí? ¿A poco se puede? ¿Sí? ¿Y cómo? Tienes que preparar a los mejores soldados que tú tienes. Señores, a la batalla. No, 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 esos no. Pero son buenos. No, esos no. Tráeme a las muchachas más guapas que tú tengas en tu territorio. Las muchachas. Pero esas no pelean. Oh, sí que pelean. Y los casados dicen, oh, sí que pelean. Sí que pelean. Tráelas, yo sé mi historia, tráelas aquí. Las muchachas vienen y entonces le dice Balaam a Balac, esta es la estrategia. Ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Bueno, eso lo dije yo, no Balaam. Dice, las vas a enviar como en son de paz. Ellas van a amistar con los soldados israelitas, van a mezclarse entre el pueblo, van a ganar confianza, van a hacer relaciones, van a establecer tratos, los van a enamorar. Y cuando estén bien enamorados, comiendo como pajaritos en la mano, entonces ellas los van a empezar a traer en son de paz y son de amistad. Y la vas a traer a esa gente, tú la vas a traer a tus rituales, a tus reuniones, a tus cultos a Baal. Y una vez que esa gente que está ahí abajo toque estos lugares y esté adorando y esté participando, entonces tú vas a ver que no vas a necesitar que nadie lo maldiga, porque Dios mismo estará contra ellos. Solos serán destruidos. Y mis hermanos, eso pasó. Y lo que no pudo hacer ningún hechizo, ninguna maldición, el pueblo de Israel lo tuvo que sufrir porque se descuidó y empezó a hacer tratos y asociaciones con personas muy bonitas, muy agradables, muy alegres, pero que lo fueron guiando a la idolatría de una manera espantosa. Esa estrategia que Balaam le dio a Balac es una estrategia satánica por excelencia que, a pesar de lo que me duele, lo tengo que decir, sigue funcionando mejor que la sección amarilla. Funciona muy bien hoy día. Tanto trabajo, como dijimos, tanto esfuerzo por enviar a mi hijito a Montemorelos, tanto trabajo, tanta colegiatura, tanto estresarse a la hora de los exámenes para que las finanzas estén bien, tanto esfuerzo, la graduación y todo, para que te encuentres con alguien que te arruine la existencia. Y al final descubras que nada de lo que viviste aquí valió la pena. Por eso es que hablar de noviazgo y de relaciones para mí nunca es una pérdida de tiempo, porque es un asunto trascendental y netamente espiritual. Y si lo combinamos con algunas realidades que hoy día están dándose en el entorno en el que vivimos, las cosas se están poniendo cada vez peor. Antes, como dijera el pastor Oscar, éramos invitados a más bodas, pastor Oscar. Mucha comida gratis por todos lados, amén. Hoy cada vez son menos bodas porque los muchachos ya no quieren casarse.
No, 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 vamos a hacer la maestría. No, 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 vamos a hacer el doctorado. Ya cuando acabemos, luego a ver. No, hijos, no. Palabra de terror. ¿Cuántos hijos vas a tener? Ni loco, dicen. Eso está pasando. Ahora, si eso pasara, está muy bien. Ya dijo el apóstol Pablo, si alguien tiene el don de vivir solo, que se consagre al Señor. El problema es que no está pasando así. El problema es que la cultura en la que usted se está moviendo y cada vez se va a mover, es una cultura de libertad falsa. Es una cultura donde no me caso, no tengo hijos, no tengo compromisos, pero sí disfruto de las mieles como si estuviera casado. ¿Sí me explico? Y eso es peor. Porque en palabras del apóstol Pablo dijo, es mejor casarse que quemarse. Porque una vida de intimidad sin el marco del matrimonio, lo único que produce es dolor, tristeza y sufrimiento. No solo para ti, para mucha gente. Ese es el marco donde tú te mueves. Por eso yo deseo en estos breves minutos estimular y motivar a aquellos jóvenes que desean establecer una familia bonita, estable, no libre de problemas, pero una familia que pueda dar un testimonio en favor de la verdad. Una familia que glorifique a Dios. Dile al de al lado, forma una familia que glorifique a Dios. Dile así al de al lado, dile así al de al lado. Forma una familia que glorifique a Dios. Y si está cerca la chica que te gusta, agrégale, quizá pueda ser conmigo. Desde esta perspectiva de lo trascendental que es la vida de pareja, de elegir un novio o una novia para casarte, a veces con tristeza y con riesgo miro algunas relaciones de muchachos que quiero mucho y me asusto, aunque tengo que poner cara pastoral y fingir que todo está bien. Pastor, dice, ando consiguiendo novia. ¿Y dónde? Pues ahí donde yo trabajo. ¿Saben cómo yo me los imagino? Yo me los imagino así. Ando consiguiendo novio, pastor. Ay, señor. Líbralo, por favor, líbrala. Así. Otros, ya que se enamoraron, pastor, le presento a mi media naranja. Y yo veo esto, más o menos así. Y me dan ganas de decir algo, pero a veces no puedo, ¿no? Un día llegó una muchacha muy apreciada, yo la bauticé. Llega y dice, pastor, le presento a mi novio. Llega el novio. Mire, acuérdense que lo de adentro es lo que importa, pero lo de afuera te da una idea. Un muchacho con pantalones casi a la mitad, de aquí de la pierna, su playera larga, sus pelos celestiales que apuntan para el cielo, así, varias cosas así colgando de su cuello, se para una mirada así, pesada. ¡Yo, pastor! Me daban ganas de decir, ¡ay, hola! Amiga, date cuenta, ahora. ¿Cómo le dices? ¿Será que hay varios que andan así? Otros antes de andar dicen, pastor, ¿por qué no me hacen caso si yo trato de enamorarme, pero no me hacen caso? Quiero compartir con ustedes algunos principios prácticos. Todos los que ya están casados, ténganme paciencia esta mañana. Vamos a fortalecer todos en apoyo a los que no se han casado y quieren casarse bien. ¿Les parece? Vamos a apoyarlos. Especialmente vamos a suponer que tú ya estás bien contigo mismo, tú ya estás estable, ya tienes un contacto con Jesucristo, ahora ya vas a lanzarte en campaña a buscar y hay una muchacha que llama tu atención. ¿Cómo llegarle? Bueno, yo no puedo decirte cómo, pero te puedo decir qué no hacer. Que ya es ganancia, no te quejes. Primero, fíjate lo que dice la Escritura, Eclesiastés capítulo 3, verso 1 en adelante. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. Entonces, el principio es este. A veces se arruinan las relaciones porque hacemos novia a la muchacha en la mente antes que en la realidad. La muchacha ya te gusta, caballero. Primero me voy a enfocar en los caballeros. No te aceleres tanto. A veces tú ya la ves en una asamblea, ay, ¿dónde estabas que no te había visto?
y empieza así, y rápido, y empieza, ya a los dos días ya está llevando chocolates. No, llevar chocolates y tarjetas, eso es cosa de novios, no de amigos. La vas a asustar. Si tú te aceleras demasiado, la muchacha dice, ¿y este qué? No, pues es que te traje chocolates. ¿Y por qué o qué? No, pues es que quiero pasar la vida contigo. Pues si nos conocimos ayer. ¿Estás siguiendo? No te aceleres. No te aceleres. Con calma, no te anticipes. La propuesta para un noviazgo tiene que venir en el momento oportuno. Y el momento oportuno es una amistad más cercana, no a los primeros días. ¿Estás conmigo? De paso, como raite en este mismo, no mandes recados con nadie. No vaya a ser que el muchacho que lleva tus recados termine con ella. A tiempo, no te aceleres. A ver, dígale al muchacho que está ahí al lado, no te aceleres. Todo a su tiempo. Primero hazla tu amiga, primero. Así que si ya compraste el regalo del 14 de febrero, guárdalo, guárdalo. Por lo menos deja que acabe el semestre. Ahora, todo tiene un tiempo. No te aceleres, pero tampoco te atrases. Y es el siguiente principio. Mira, Proverbios 14:23. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar, solo pobreza. Los amigos que yo tuve en la universidad, que estuvieron solos todo su periodo de escuela, eran muchachos que hablaban mucho y hacían poco. Siempre traían un proyecto, siempre traían a alguien que les gustaba, siempre, no, es que esa muchacha me gusta, pues dile, no. Pero a veces sí hablaban, pero no concretaban. Y eso a las muchachas las desespera, amigos, las desespera que tú vayas y le digas, hola nena, ¿cómo te llamas? Y la muchacha, si sí le gusta, dice, ay, ay, pero nada, nada. Y luego te trae chocolates para acabar, ay, y nada, y se quedan puras falsas promesas. Y hay muchas muchachas que lloran ilusionadas por muchachos que hablan y hablan y hablan, pero no concretan nada. ¿Estás conmigo? Entonces, por favor, queridos muchachos, no nos hagan quedar mal. No nos hagan quedar mal. Si usted va a hablar a una muchacha para empezar, esté seguro que va a terminar. Concrete lo que comenzó. ¿Estamos bien? Dígale al de al lado, concreta lo que empezaste. No hables nada más por hablar. Fíjate bien antes de empezar. No anuncies y después no concretes. Tercero, mucha atención, ojo, pestaña y ceja y mucha oreja en este. Cuando Dios le habla a un varón esforzado y valiente. ¿Cómo se llamaba este varón? ¿Alguien se acuerda? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces él respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Una de las razones por las cuales estropeamos nuestras relaciones, como dijimos ayer, es porque estamos atados a miedos y complejos. Y hay muchos muchachos que podrían noviar con muchachas en una relación muy saludable, pero no se animan porque tienen miedo al rechazo. Tienen miedo de que les digan que no. Mira, quítate ese miedo, quítatelo. Ser bateado es hermoso. Te lo dice alguien que lo ha pasado. De verdad, mira, sí se siente feo y duele y todo, pero eso te hace más fuerte. El no ya lo tienes, pero el sí podría cambiar tu vida. Tienes que dejar de mirarte a ti en un espejo, mirar a Jesucristo y actuar con seguridad. Miren, yo les voy a decir esto. Tómelo, si usted está de acuerdo, bien, y si no, pues también. Pero les voy a decir esto, una de las cosas que yo le agradezco mucho a Dios es cómo diseñó la mente de una dama. Las damas no se impresionan tanto por el físico. Y eso es una bendición para hombres como yo. Escúchame,
Las muchachas no son guiadas por el físico. No importa si estamos feos. Te voy a decir qué importa. Importa qué tan seguro tú seas y cómo hablas con ella. Así que si estás bien feo, métete a clases de voz, lo que sea. Pero sé seguro, que no te vea titubear, que no llegues. Ay, ¿será que quieres? Esto te mató ya. Porque ella dice, ¿en manos de quién estoy? Tiene miedo. Y luego, ¿qué tal si me dejas sola? No, tienes que estar seguro, seguro. Sí, que tienes que ser un feo seguro en Cristo. Amén. Pero usted no me cree, pero eso es verdad. Eso es verdad. Alguna vez en la universidad, hace muchos años, había una chica. Yo estaba como en el segundo año de la licenciatura. Y había por lo menos varios compañeros del grado siguiente, porque una chica ya más grande, que andaban atrás de una muchacha. No digo el nombre, pero no pedí permiso. Y andaban atrás, pero varios, y galanes, de esos que llegan a teología, pero parecen de telenovela. Pero nadie se atrevía a avanzar. Y un día estuve en una plática escuchando, y todos decían, pero me da miedo que me bateen, no. Un día en el comedor, una mañana, la muchacha entró de la mano con uno tan feo, y todos ahí estaban desayunando. Y uno de ellos dice, ande, para no animarnos, dice. Esa es la realidad. Las muchachas son más impresionadas por la seguridad y la forma en que tú les hablas. Sé humilde, pero seguro. Y entonces todo será posible. ¿Sí me creen? Tienen cara de que no me creen, así que traje algunas pruebas para ustedes esta mañana. ¿Ya ve? Es real. Mire. Funciona. Mire esta otra. Pero esta es la más efectiva de todas. Si tú dudas de lo que digo, esa es una prueba que no puedes refutar. Muchachas, pastor, ¿cómo cortejamos? ¿Será que yo le digo, no le digo, espero que me diga? Mira, opiniones puede haber muchas. Y los tiempos, pues se supone, son más modernos y más libres. Lo que yo te puedo decir como varón es que la estructura mental de un hombre es una estructura de conquista. Y para el hombre le hace bien ser admirado, ser respetado, saber que está luchando por algo. A veces, cuando la cosa es demasiado fácil, a veces distorsionamos las cosas. Es lo que yo podría decirte, es tu decisión. Pero miren, hay muchas razones por las cuales hay muchachas que están solas. De donde yo vengo, en Guadalajara, hay muchas señoritas profesionistas listas para el matrimonio, solas. Cuando yo hablo con ellas, hija, pero si quieres casarte, ¿no? Sí, pastor. Y luego, es que no ha llegado el indicado. Ay, pues se me hace que mira lo que dice la Escritura. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, póngala para ustedes, señorita, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. ¿Se acuerdan que vimos de eso? Según la medida de fe. Una de las cosas que impide la asociación de jóvenes hoy día son las expectativas demasiado elevadas. Esa imagen que venden las telenovelas de es que voy a encontrar el jefe de mi vida, el hombre de mis sueños, el ideal. Olvídate, mira, hay jóvenes a tu alrededor que a lo mejor tú dices, no, pero ¿él qué? Pero son jóvenes de buen corazón y con altos ideales. Eso es todo lo que tú necesitas. Un joven que ame a Cristo, que tenga altos ideales. A lo mejor no está tan guapo, ni tiene estómago de lavadero. No le hace. Mañana todos traen estómago de lavadora, no le importa. Pero te va a amar, va a saber cuidarte y te va a guiar por el camino al cielo. Podría contarte, pero no me quiero meter en problemas. Yo lo vi, una chica que batió 4 veces a un amigo mío, buena gente. 4 veces lo batió. Y él le rogaba y le rogaba. Ya nosotros le decíamos, ya, ten dignidad. Y la muchacha, no.
Un día hasta nos organizamos para decirle, fulana, no seas así. Por lo menos recíbele los regalos. No, 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 es que me comprometen. Hoy día, ese muchacho es un empresario exitoso. Está casado, tiene 3 hijitos y tiene por lo menos 4 carros deportivos. Yo me he subido a uno. La muchacha sigue sola, esperando al hombre de sus sueños. Y yo sinceramente espero que llegue. No tengas expectativas demasiado elevadas en las cosas materiales y físicas. Que tu expectativa sea elevada en lo espiritual, en lo emocional. ¿Qué tan sano está el muchacho? Ahí es donde tienes que apostarle. Por favor, todos los muchachos, digan al lado, yo estoy sano, aquí estoy. Un par más, porque tengo que acabar. Mira lo que dice Ruth. Este texto me encanta. Cuando Ruth está tratando de ayudar a su suegra le da una indicación que siempre ha llamado mi atención. La suegra, que va más adelante en la vida que ella, le dice, mija, se me hace que el Señor ya nos bendijo con vos. Este hombre es pariente, nos puede redimir, pero es un hombre tan respetuoso que va a respetar todas las líneas y él no es el primero que te puede redimir. Tú necesitas darle una señal, una señal. Mire cómo lo describe. Entonces Noemí, su suegra le dijo, hija mía, yo quisiera conseguirte un lugar seguro donde puedas ser feliz. Y por otra parte, vos, el hombre con cuyas servidoras estuviste, es pariente cercano nuestro. Esta noche él estará aventando la cebada en la era. Levántate, perfúmate, cúbrete tu manto y baja la era. No dejes que te reconozcan antes que termine de comer y beber. Cuando se acueste, fíjate el lugar donde él esté acostado. Entonces ve, destápale los pies y acuéstate allí. Después él mismo te indicará lo que debes hacer. Y ella respondió, voy a hacer todo lo que me digas. Por favor, nadie se equivoque. No es lo mismo lo que usted está leyendo con la cultura actual que en aquella. Esa cultura estaba llena de respeto y de moral. Hoy quisiera decir lo mismo, pero no es así. Ese acto representaba en esa cultura una búsqueda de protección. No tenía nada que ver con romper líneas morales, ni mucho menos. Lo que Ruth está haciendo es ir, destapar los pies de un hombre, indicando una señal de protección y disposición. Las señales son importantes. Yo he dicho a veces que son las muchachas las que deciden qué muchacho se le acerca y qué muchacho no. Son las señales. Tú puedes ir derecho como hombre y la muchacha te bate en seco. Es importante que tú mandes señales correctas, señorita. Claro, depende del muchacho, es la señal. Algunos con un cambio de luces es suficiente. Otros son tan despistados que ocupan que le eches el carro encima completo. Pero hay que dar alguna señal, alguna señal. No más que eso, si él no agarra las señales, entonces es muy despistado, no te conviene. No estés ahí rogando, porque puede hacer que el que siga sea una opción más bendecida para ti. ¿Estamos bien? Pastor, ¿como señales como cuáles? Bueno, hay muchas. Pero voy a tratar de compartir un par de ellas para ver si las ponen en acción en el campus estos días. Uno nunca sabe lo que puede pasar en una semana de oración. Ojo, pestaña y ceja, mucha oreja, la mirada. Cuando estés cerca del muchacho que hace latir tu corazón, estén a corta distancia. Busca un espacio para clavarle la mirada discretamente. No la interrumpas por lo menos en unos 5 segundos. Y si el muchacho la baja, es mejor. Mirada. No palabras, mirada. Otra señal interesante, cuando él esté cerca de ti, tú puedes empezar a jugar con tu cabello. A veces eso es inconsciente. De paso, muchachos, si una muchacha cerca de ti se está jugando el cabello, o una de dos, o el champú no le está funcionando, o le interesas. Pon atención, porque puede haber señales a los lados. ¿Estás siguiendo? Mejor ya no doy más porque van a distraerse las clases esta mañana. Pero hablo señales.
señales, señales. Solo en algunos casos muy especiales, solo en algunos casos, hay chicos que sí van a requerir más, pero sé que Dios te dará sabiduría para eso. Pero déjame terminar esta mañana con lo más importante. Yo no puedo decirles que tuve una búsqueda perfecta. Fue bastante compleja. Y no es mi intención hablar de todo el proceso. Pero llegó un momento donde yo me fui de la universidad y estando en el campo de trabajo no tenía ningún nexo sentimental. Y de verdad me sentí perdido. Y recordaba tanto al pastor Isidro. Casi me cuelgo, pastor. Porque de las 1,000 no pude conseguir ni una. Y estuve triste, deprimido. Señor, ¿qué voy a hacer? Un día le dije al Señor, Señor, ya no quiero saber nada de muchachos. 10 años voy a servirte solo. Y si puedo quedarme como Pablo, pues me quedo solo. Pero más rápido cae un hablador que un cojo. Pero estaba orando, Señor, si tú tienes un plan distinto, dale. Una noche, jugando juegos sociales, en mi primer distrito, ¿cómo amo los sociales? Estábamos jugando 1:20, 2:20, 3:20, y de repente una muchacha vino, yo era el pastor, pero pues estaba más o menos de la edad, comencé mi primer distrito a los 19 años, entonces más o menos estaba como los muchachos. Viene una chica y me roba. Yo estoy convencido que ella me robó sin intención. O sea, de esas que se te acaba el tiempo y lo primero que agarras, eso agarras. Pero el punto es que me robó. Y cuando me robó, entonces yo dije, oh. Tiempo después, fui a un campamento donde me andaba ahogando. Esa es otra historia. Como salí todo cansado y extenuado, me subí al carro, los clubes venían en los autobuses, los ancianos me dicen, pastor, lo vemos cansado, ¿se iba a manejar 3 horas? Sí, estoy bien. No, usted no está bien, le vamos a mandar a alguien para que le haga plática. ¿Quién creen que mandaron? Esos ancianos visionarios que Dios tiene. Mandaron a la misma muchacha de los sociales. Y así empecé a decir, ¿esta muchacha dónde salió? Empecé a poner ojo clínico y me di cuenta que la muchacha gastaba su sueldo en las divisiones infantiles. Daba clases en primarios y compraba FOMI y cosas y clases. Yo empecé a observar. Fue entonces cuando yo como pastor me acerqué al ministerio infantil y empecé a acercar y ver todo lo que pasaba y empezó a nacer la ilusión. Dije, Señor, yo tengo que tener una señal. Y fui y le pregunté un día, oye, así como no queriendo, ¿y cómo te ves en la vida? Me dice, oh, yo me veo trabajando, desarrollando mi profesión, ella es ingeniero industrial, y yo quisiera estar en la industria. Y le digo, ¿y el matrimonio no te ve? Ah, sí, pero como unos 10 años allá. Rompió mi corazón. Fue, le dije, Señor, necesito una señal. Yo tenía unas dudas. Por alguna razón salí de Montemorelos con la idea de que mi esposa tenía que cantar, predicar, enseñar, tocar piano. Para las despedidas de sábado, pues. Y no encontraba. Un día mi mamá me regaña y dice, mijo, cálmese. Se trata de buscar una esposa, no un pastor asociado, men. Y ella no cantaba ni nada de esas cosas, pero llamaba mi atención. Yo oré, le dije, Señor, dame una señal si es ella. Ayúdame porque ya no quiero estar solo, ayúdame. Y un día, ella me llama por teléfono y me dice, pastor, voy a cumplir años. El jueves voy a ir a celebrar a un restaurante con amigos, pero mi mamá no me puede llevar y yo me preguntaba si usted podría llevarnos a mi hermana y a mí en su auto. Señor, me estás echando el carro encima. Yo predicaba de lunes a domingo, solo el lunes, de lunes a domingo, todos los días, era soltero. El jueves me tocaba en la iglesia de Monte Alto, yo le hablé al anciano, le dije, hermano, este jueves no puedo ir.
¿Por qué, pastor? Mi vida está en juego, le dije. Y así empezó. Yo me le declaré en una nevería. Le puse, ¿quieres ser mi novia? En un papelito, en una cajita. Y le dije a la nevería, cuando venga la muchacha, metes esto en la nieve que ella pida. Muchachos, me queda viendo y dice, eso no se puede hacer, es antihigiénico. No, pero yo he visto que en la tele lo hacen. Pues sí, pero en la tele. Total, le pagué y lo hizo. La muchacha llegó, nos sentamos y yo estaba nervioso. Señora, ¿qué horas? Y ella comiendo la nieve y yo nervioso. Finalmente lo encontró. Yo estaba sudando. Sudando. Abre. ¿Qué es esto? Lo abre. Ah, dice. Aquí no dice para quién es. Y agregó la estocada final. Si fuera para mí, me lo dirían personalmente. Ven. Ven. La oración de esta mañana, yo la quiero hacer así. Fíjate bien. Mi esposa no canta. No toca el piano. Pero sin la bendición que Dios me ha dado con ella, yo no sería nada. Lo digo en verdad, y esta es la prueba. Gran parte de mi trabajo en los últimos años ha sido viajar. Una vez, estaba bajando la escalera para salir y mis hijitos, que ya empezaban a razonar, especialmente la mayorcita, estaba quejándose con ella. Ah, mi papá siempre se va, mamá. Siempre se va. Y se va porque es pastor. Y ahí me detuve en la escalera. Me asusté. Porque yo había escuchado que eso podía pasar, pero no creía que tan pronto. Apenas estaba pensando cómo reaccionar y la escuché a ella decir, ¿cómo que porque es pastor se va? Sí, pues que siempre nos deja. No, a ver. Los hijos de los pilotos de aviones también se van, mija. Y los de los trailers también se van. Y los hijos de los doctores también están solos. Y mucha gente viaja y está sola. No me salga que porque su papá es pastor se va, ¿ok? La niña dice, ¿ah, sí? ¿Todos se van? Sí, todos se van. La niña dice, ah, bueno. Y se va tranquila. Si yo no supiera que mis hijos están protegidos, yo no podría trabajar en paz. Así que Dios no me dio lo que no necesitaba, sino al contrario. Yo no fui un buen conquistador de muchachas, fui malísimo, pero encontré que Jesucristo contesta las oraciones. Y ese es el mensaje para ti esta mañana. Dios va a contestar tu oración, pero ponlo en sus manos, ponlo. De veras, ponlo. Espera y actúa. Y el Señor será contigo. Amén. Alguien esta mañana, jóvenes, señorita, quisiera decirle, Señor, hoy quiero orar por mi futuro esposo, por mi futura esposa. Póngase en pie, si usted quisiera. Téngalo aquí en la mente, lo conozca o no. Lo conozca o no. No es forzado, solo si usted quiere, ¿verdad? Solo si usted quiere. Oremos juntos. Señor, nos tenemos que ir a las clases. Pero de verdad, ¿cuánto necesitamos depender de ti al elegir un compañero, compañera para la vida? Hay varios muchachos aquí que no se quieren casar. Señor, tú indicaste que no es bueno que estemos solos. Pero también es bueno saber quién nos acompañará. Hoy, queremos decirte y pedirte por esa persona, la conozcamos o no, donde quiera esté,
haz de esa persona alguien que te ame y te respete. Y haz de nosotros personas que te amemos y te respetemos. Ayúdanos a actuar cuando debamos actuar y parar cuando debamos parar. Provee lo que necesitamos. Señor, provee para estos jóvenes, como has provisto para tantos de nosotros. Y que su matrimonio pueda ser bendición. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Por favor, joven, señorita, joven, dile a la muchacha, ya oraste, ahora aquí estoy yo. Amén. Dios les bendiga.